summarizing the past couple of weeks, Paul and Barnabas have been commissioned by the church in Antioch. Para dar un resumen de lo que hemos estado hablando estas dos semanas, Pablo y Bernabé han sido comisionados por la iglesia de Antioquía. And they're making their way through Asia. Y están abriendo caminos hacia el continente de Asia. In our study of Acts, we see an important question that every church is going to have to answer. Y esto nos lleva a una pregunta muy importante que debemos preguntarnos. And that question is, how do we know we are ready to be an unleashed church? Y esa pregunta a considerar es, ¿cómo sabemos que estamos listos para ser una iglesia desatada? Ruben's done an amazing job the past couple of weeks identifying what an unleashed church is. Nuestro hermano Pastor Ruben ha podido hacer un trabajo grande para poder identificar qué es una iglesia desatada. But Nomi and I were discussing a lot this week of what does it look like to even be ready to be an unleashed church. Pero Noemi y yo hemos estado preguntándonos qué significa estar listos para hacer esa iglesia. This week we're going to be in Acts chapter 14. Y aquí vamos a estar leyendo en Hechos 14. And we're going to get an example of two different cities. Vamos a ver ejemplos de dos diferentes ciudades. Two different responses. Dos diferentes respuestas. But one common problem. Pero un problema en común. So if you would turn to Acts chapter 14, we're going to start out by reading verses 1 through 7. Si pueden abrir sus escrituras a Hechos 14, vamos a estar con el primer versículo ahí. And we're going to be starting with the city of Iconium. Y vamos a estar empezando con la ciudad de Iconio. So Acts chapter 14, 1 through 7 says this. Now at Iconium, they entered together into the Jewish synagogue and spoke in such a way that a great number of both Jews and Greeks believed. But the unbelieving Jews stirred up the Gentiles and poisoned their minds against the brothers. So they remained for a long time, speaking boldly for the Lord, who bore witness to the word of his grace, granting signs and wonders to be done by their hands. But the people of the city were divided. Some sided with the Jews and some with the apostles. When an attempt was made by both Gentiles and Jews with the rulers to mistreat them and to stone them, they learned of it and fled to Lystra and Derbe, cities of Lycaonia, and to the surrounding country, and there they continued to preach the gospel. Hechos 14, 1 hasta el 7 dice, En Iconio Pablo y Bernabé entraron, como de costumbre, en la sinagoga judía, y hablaron de tal manera que creyó una multitud de judíos y griegos. Pero los judíos incrédulos incitaron a los gentiles y los amargaron el ánimo contra los hermanos. En todo caso, Pablo y Bernabé pasaron ahí bastante tiempo, hablando valientemente en el nombre del Señor, quien confirmaba el mensaje de su gracia, haciendo señales y prodigios por medio de ellos. La gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban de parte de los judíos y otros estaban parte de los apóstoles. Hubo un complot tanto de los gentiles como los judíos, apoyando sus dirigentes para maltratarlos y apredearlos. Al darse cuenta de esto, los apóstoles huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia. Y sus alrededores, donde siguieron anunciando las buenas nuevas. So, we get to see here, Paul and Barnabas start the way they always do when they come into the city, by starting in the synagogue. Y como vemos, como siempre, Pablo y Bernabé empiezan en la sinagoga. And what's interesting here is they do this despite how they have been treated by the other Jewish people. Lo que es interesante es de que continúan haciendo esta costumbre a pesar de todo lo que les ha pasado con la gente judía. Actually, in chapter 13, we see the Jewish leaders start speaking against them. Si se recuerdan, en el capítulo 13, vemos que los judíos empiezan a hablar en contra de Bernabé y Pablo. And after Paul and Barnabas refused to stop, después ellos se negaron a dejar de hablar de Jesús. The Jewish leaders gathered the local political leaders to persecute them and drive them out of the city of Antioch and Pisidia. Entonces los judíos reúnen a todos los líderes políticos y empiezan a perseguirlos y a apredearlos y expulsarlos de la ciudad. Paul and Barnabas here, they're passionate because they're continuing to give the Jewish people an opportunity to hear about the Messiah they've been waiting on for so long. Pero aquí vemos la pasión de Pablo y Bernabé, porque ellos continúan a dar a los judíos una oportunidad de poder conocer al Mesías que han estado buscando por cientos de años.
They've been waiting for this Messiah for hundreds of years. Han esperado a este Mesías por cientos de años. So he wants to give them that opportunity to hear about this Messiah. Entonces ellos presentan una oportunidad de saber de este Mesías. And when they first start, they have great success here. Y cuando empiezan, hay un gran triunfo. Both Jews and Gentiles are coming to Christ. Tanto como los judíos como los gentiles creían. But as is often the case, spiritual success comes with spiritual opposition. Pero como todos sabemos, cuando tú tienes éxito espiritual, hay oposición espiritual. The unbelieving Jewish leaders didn't just deny the gospel, they wanted everyone to deny it. Los judíos políticos incrédulos negaban el evangelio, pero no solamente querían que ellos lo hicieran, sino que todos los demás también. And there's a few reasons why. ¿Por qué? First of all, Jesus did not fit the description for what the Jewish leaders wanted in a Messiah. Jesús no encajaba en la descripción que de los líderes judíos que ellos querían en ese Mesías. They wanted a vengeful king ready to bring Israel back to power. Ellos querían a un rey vengativo para llevar a Israel de vuelta a su poder y gloria. They wanted the Old Testament God of judgment and wrath. Ellos querían el Dios del Antiguo Testamento de enojo y de poder. And something I was just thinking about this morning too. Pero estaba pensando hoy en la mañana. Is that this was their jobs. Pero también este era su oficio de todos los días. People came to them for wisdom. Ellos llegaba gente a ellos para la sabiduría. So when Paul and Barnabas say Christ is available to all. Así que cuando Pablo y Bernabé decía, Cristo es para todos, todos lo pueden conocer. They felt like they'd be unemployed. Dice, oh, ¿y mi trabajo? ¿Y mi chamba? But their doubt and skepticism was killing the sparks of faith in these young believers. Pero el escepticismo estaba matando las chispas que estaban creando Pablo y Bernabé en estos cristianos jóvenes. And as Naomi and I were thinking about how these young believers were getting swayed away. Y estábamos pensando, ¿cómo es de que estas chispas están apagando y se están moviendo de lado a lado? We started to think a lot about doubt. Estamos pensando mucho en la duda. Doubting is in our nature because we like to believe we know the answers. Dudar está en nuestra naturaleza porque nos gusta creer que sabemos la respuesta a todo. So anything that challenges this puts us in a vulnerable and confusing position. Así que lo que sea, cualquier cosa que desafíe, que nosotros somos los sabios, nos pone en una posición vulnerable y muy confundidos. I don't believe scripture says that doubting in and of itself is a terrible thing. La duda no es algo terrible, no es lo que vemos en la palabra. In fact, doubt can lead us to personal and spiritual growth when we ask to know the truth. Pero la duda nos puede llevar a un crecimiento espiritual y emocional cuando nosotros buscamos conocer la verdad verdadera. However, the sin that the Jewish leaders are guilty of was pride. Pero lo que aquí vemos es de que los judíos no solamente tenían duda, ellos son culpables de también tener orgullo. Their doubt was not for discerning truth, it was for seeking justification to live for how they wanted. Su duda no era para discernir la verdad, sino para buscar una justificación por la manera que ellos vivían. I want to give us a warning as Christians. Así que quiero dar una advertencia. It is critical that we know the motivation for our doubt so that we may use it as an opportunity to grow in our discernment. Es fundamental que conozcamos la motivación de nuestra duda para que podamos usarla para una oportunidad de crecer en nuestro discernimiento. Mark spoke to discernment a few weeks ago. Y nuestro pastor Mark habló del discernimiento hace unas semanas. It's important that we understand that being discerning doesn't mean that we're harsh. Y es importante que podamos distinguir que tener un discernimiento no es de que seamos rudos. We can be discerning and still exhibit love. Podemos tener discernimiento y aún amar a nuestro prójimo. But it is very important to use this doubt that we sometimes feel as an opportunity for growth. Pero también es súper importante reconocer la duda de nuestro corazón y utilizarla como una oportunidad para crecimiento. So now this opposition to the gospel has now divided a city. Y ahora vemos que esta ciudad está dividida. But this kind of response is actually mentioned by Jesus before.
Pero este tipo de respuesta no es muy rara, porque ya Jesús la mencionó en otro pasaje. He mentions it in the parable of the sower. La podemos ver en la parábola del sembrador. In Matthew chapter 13, it speaks to this kind of response. En Mateo 13 podemos ver la respuesta de este tipo. In verse 5, it says, "Other seeds fell on the rocky ground where they did not have much soil, and immediately they sprang up since they had no depth of soil." And then skipping down to verse 20 and 21, it says, "As for what was sown on rocky ground, this is the one who hears the word and immediately receives it with joy. Yet he has no root in himself, but endures for a while. And when tribulation or persecution arises on account of the word, immediately he falls away." Mateo 15, 13, versículo 5 dice, "Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Estas semillas brotaron pronto porque la tierra no era profunda." Y si vemos en el versículo 20, dice, "El que recibió la semilla que cayó en el suelo lleno de piedras es el que oye la palabra e inmediato la recibe con alegría. Pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se apartan de ella." It's natural to question how rooted you are in Christ. Es natural que uno se pregunte qué tan arraigado estoy yo en el Señor. It's honestly a question I've wrestled with for a long time. Es una pregunta que yo mismo me he preguntado por mucho tiempo. I just know about the Bible, or do I feel truly rooted in my relationship with Christ? ¿Es que solo conozco la palabra, voy a la iglesia, o realmente tengo una raíz profunda en Cristo? And to be honest, even talking with Christians that I respect and have decades of Christian experience also wrestle with this question. Y mucha gente con las que yo he podido compartir en la casa del Señor, aunque tengan mucho tiempo en el cristianismo, siguen preguntándose esta pregunta. And it's because Satan wants us to question our ability and be trapped in a spirit of fear. Es porque Satanás quiere que nos cuestionemos nuestra capacidad y quedemos atrapados en un espíritu de miedo. And for a long time I questioned how I would even be rooted in the word. Y por mucho tiempo yo me pregunto cómo es de que yo puedo sacar raíces. I kept waiting on some revelation to just occur in my mind. Y empiezo, estoy esperando que el Señor me revele algo poderoso y milagroso para que yo realmente yo ponga raíces. Or even that just one morning I would wake up and realize I'm rooted in Christ. Y que un día me despierte y diga, ah, ya tengo raíces, genial. But the truth is, if we want to be rooted in our relationship with Christ, we must be obsessed with his word. Si queremos estar arraigado en nuestra relación con Cristo, debemos estar obsesionados con su palabra. When scripture is a consistent, prioritized part of our daily lives, we will have greater understanding of the God we serve and become rooted in our relationship with him. Cuando las escrituras son parte constante y como una prioridad de nuestra vida diaria, tenemos una mayor comprensión de Dios al que servimos y nos arraigamos en nuestra relación con Él. Over the years I've gotten to work with a lot of different small groups. Por medio de los años he podido hablar con mucha gente. And they've typically been young adults. Y en más a menudo son los jóvenes adultos. And one of the common questions that is discussed is, what do I do with my life? Muchas de las preguntas es, ¿qué hago con mi vida? And it's a question that, as a young adult, I also had. Y yo también tuve esa pregunta en esa etapa. But what I realized after reading through the Word, pero al leer la palabra, is that if we're not doing what all Christians should do, how would we ever know what we should do as individuals? Si nosotros no hacemos lo que el Señor nos ha dicho que todos los cristianos tenemos que hacer, ¿cómo es de que yo me voy a individualizar y decir qué es lo que el Señor quiere que yo haga? And being rooted in the Word, as Ruben spoke of a couple of weeks ago, when we are rooted in this way, we can endure beyond all circumstances.
Y como nuestro hermano Rubén nos estaba diciendo que tenemos que, a pesar de las circunstancias, tener raíces en el Señor. This is why it's so important to be rooted, because we see what happens to these people when they're not. Y eso es por eso es importante de estar con raíces en el Señor. Aquí vemos un ejemplo genial de qué pasa cuando no tenemos raíces en el Dios, en el Señor. And at the end of this, we'll come back to see the importance of Paul and Barnabas's response to this opposition. Ahorita vamos a ver la respuesta de Pablo y Bernabé a ver que la iglesia se ha dividido. But for now, with their lives threatened, Paul and Barnabas had to make a difficult decision to leave, both for the sake of their ministry and for the sake of their ministry in Iconium. Pero ahora, con sus vidas amenazadas, Pablo y Bernabé tuvieron que tomar una decisión difícil para irse por el bien de su ministerio como el bien del ministerio de Iconio. They just started barely started their missionary journey, so they needed to make sure they had an opportunity to reach as many lives as they could. Y ellos, al principio de su ministerio hacia Asia, entonces ellos tienen que llegar a otros lugares. And I imagine this is a pretty tough decision for them. Y me imagino que esta decisión ha sido muy difícil para ellos. Because Paul and Barnabas, as you see through their lives, are very dedicated to the work. Porque Pablo y Bernabé son gente que se dedican a la palabra de Dios. A decision to leave was not something that came naturally to them. Esta decisión para irse no fue algo natural para ellos. But they knew for the sake of the future ministry of theirs and for Iconium, they needed to leave. Pero ellos se tenían que ir por el ministerio. So then we see they've now arrived in Lystra. Si seguimos en la palabra de Dios, vamos a ver que llegan a otro lugar. And as we talked about at the beginning, we're going to see a little bit of a different problem. Ahora vemos un problema un poquito diferente. A different situation, otra situación. So in Acts chapter 14, we'll now pick up in verse 8. En Hechos capítulo 14, vamos a seguir con el versículo 8. In verse 8 it says, "Now at Lystra there was a man sitting who could not use his feet. He was crippled from birth and had never walked. He listened to Paul speaking, and Paul looking intently at him and seeing that he had faith to be made well, said in a loud voice, 'Stand upright on your feet.' And he sprang up and began walking. And when the crowd saw that Paul had done what had, sorry, and when the crowd saw what Paul had done, they lifted up their voices, saying in Lyconian, 'The gods have come down to the likeness of men.' Barnabas they called Zeus and Paul Hermes, because he was the chief speaker and the priest of Zeus, whose temple was at the entrance to the city, brought oxen and garlands to the gate and wanted to offer sacrifice with the crowds. But when the apostles Barnabas and Paul heard of it, they tore their garments and rushed out onto the crowd, crying out." En Listra vivía un hombre lisiado de nacimiento que no podía mover las piernas y nunca había caminado. Estaba sentado, escuchando a Pablo, quien al reparar en él y ver que tenía fe para ser sanado, le ordenó con voz fuerte: "Ponte de pie y enderezate." Y el hombre dio un salto y empezó a caminar. Al ver que Pablo había hecho, la gente comenzó a gritar en el idioma de Licaonia: "Los dioses habían tomado forma humana y han venido a visitarnos." A Bernabé le llamaron Sus y a Pablo Hermes, porque era el que dirigía la palabra. Y el sacerdote de Sus, el dios cuyo templo estaba a las afueras de la ciudad, llevó toros y guirnaldos a la puerta y con toda la multitud quería ofrecerles sacrificio. Al enterarse de esto, los apóstoles Bernabé y Pablo se rasgaron sus vestiduras y lanzaron por medio de la multitud gritando.
Right, so I know I left off right as they were about to speak. Y los dejé cuando ellos iban a responder. But I'm going to come back to that in just a second. Pero ahorita regresamos. These verses start with a personal response to the gospel from a man who cannot walk. Estos versículos empiezan con una historia de un hombre que no puede caminar. This is different from what we just read. Algo diferente de lo que hemos leído. Suddenly we go from an experience with a lot of people to now one person. Estamos viendo una multitud de gente, una iglesia, pero ahora nos enfocamos en una persona. And as Paul and Barnabas are speaking, Paul is just staring at this man. Y aún Pablo y Bernabé estaban hablando así, pero ellos estaban enfocando en un hombre. I'm nervous enough thinking if Mark was staring at me through the entire sermon. Me imagino que Mark se me quede mirando durante todo el servicio, toda la predicación. But Paul is just staring at him. Pero Pablo se enfoca en este hombre. But he's not looking at this man's legs. He sees this man's faith. Él no ve la circunstancia del hombre. Él ve la fe del hombre. And to me, that's such an odd thing to say because I don't know that right away seeing a person, I could just see their faith. Y eso es algo raro porque no, yo no puedo ver a alguien y decir yo veo tu fe. I mean, there's times when I see someone's continual service and growth in the Lord, and then I can see their faith. A veces me pongo a pensar en que una persona se involucra en la palabra, veo sus servicios de amor y digo, ay, yo puedo ver su fe. But Paul just met this man. Pero Pablo apenas conoció a este hombre. He doesn't even know if he's a Christian. Él ni siquiera sabe si es cristiano. But this is an amazing benefit of being rooted in our relationship with Christ. Pero este es un beneficio que nosotros podemos obtener cuando estamos enraizados con la palabra de Dios. The Holy Spirit becomes our help, and we receive insight and discernment in a way that at times is beyond understanding. El Espíritu Santo se convierte en nuestra ayuda y recibimos perspectivas y discernimientos de una manera que a veces está más allá de lo que nosotros comprendemos. I cannot stress enough the benefits of being rooted in your relationship with Christ. Yo quiero aún así hablar mucho más de los beneficios que tenemos cuando tenemos raíces en Cristo. I can't honestly say that I've had an experience where I look at a person like Paul did and just see someone's faith immediately. Es que no puedo comprender cuando Pablo ve a alguien y dice, yo puedo ver tu fe. But what I can say is I have seen Christians that are deeply, really, really rooted in their relationship with Christ endure things that I cannot possibly imagine. Pero lo que sí puedo ver y lo que he visto es que vienen circunstancias a una persona, a una pareja que realmente está arraigada con el Señor. Y aunque sean las circunstancias peores del mundo, algo que yo no me pudiese imaginar pasando, ellos siguen constantes en la fe. And their insight into the relationship with God and the Word is just amazing. Y su conocimiento en la palabra de Dios realmente me asombra. And this is what we get to see through the life of Paul and Barnabas. Y ahí podemos ver esto en la vida de Pablo y Bernabé. But it's also important that we pray for this kind of discernment continually so that we may see the person and their needs despite the circumstances around them. Es importante que oremos por este tipo de discernimiento continuamente para que podamos ver la persona y sus necesidades a pesar de las circunstancias que le rodean. And then we get to see a beautiful example of the power of the gospel and how this man received and responded. Y después podemos ver un hermoso ejemplo del poder del evangelio como el hombre recibe y responde a esta circunstancia. I want you to think about the words that are said here. Pensemos un poquito de las palabras que se han dicho aquí. This is a man who has never walked before. Este es un hombre que jamás ha caminado en su vida. It says from birth he's never used his legs. Dice de que desde su nacimiento nunca ha utilizado sus piernas. And it says that he didn't just stand. Dice que no dice que se paró. He jumps to his feet. Saltó. Having faith that when he lands, he will land safely. Teniendo fe que cuando aterrizara en las piernas. I don't know if he knew that he would land or not. ¿Quién sabe si él pensó si iba a aterrizar en el piso o en las piernas o qué? I mean, it's kind of like
if you've never talked before and you just knew, you're just in faith going to speak. Es como cuando nunca has hablado y de lo nada y quieres hablar. It's just amazing to see this man not just receive the gospel, but in his excitement, have faith enough to act upon it in just amazing way. Es asombroso ver no solamente que él recibió el evangelio, pero que realmente creyó en fe. And Nomi and I were talking about how did this man have so much faith to jump up like that. Entre yo y Nicolás estábamos hablando, dialogando, ¿cómo es de que uno tiene ese tipo de fe para solamente saltar? But when we think about the life that this man endured, this man understood the meaning of true helplessness and vulnerability. Cuando pensamos y indagamos un poquito sobre esta vida de este hombre comprendió el significado de la verdadera impotencia y vulnerabilidad de su situación. I don't know if this man had friends or family. Yo no sé si tenía amigos o familia. I don't know if he had those friends like that happened with Jesus where they lowered him from a roof. No sé si tenía esos tipos de amigos que abrieron el techo cuando estaba Jesús y lo metieron. I also don't know if he just sat at the gates begging. No sé si estaba en la puerta rogando. What we do know is this man was truly helpless. Pero sí sabíamos que tenía una potencia grande. Faith of this kind comes when we humble ourselves and understand how truly dependent we are on God. La fe de este tipo llega solamente cuando nosotros nos humillamos y comprendemos cuán verdaderamente dependemos que somos de Dios. I wanted to just mention as a side note. Algo que quiero mencionar. It is important that we truly know that dependence on God. Es importante, fundamental, crítico entender que somos dependientes en Dios. One of the things that I used to pray for a lot was that God would make me strong. Algo, una oración que he tenido por mucho tiempo es que el Señor me haga fuerte. You know, emotionally, mentally, physically. Emocional, físico, mental, todo. But what I realized was I was working from an assumption that I already had a little strength that God would just increase. Pero yo asumía, esa oración decía que el Señor me hiciera más fuerte, que quiere decir que yo pensé que ya era fuerte. But what I realized in that is that what I should have been praying for is that I would be using the Lord's strength. Pero lo que la oración que debía estar orando es que el Señor me diese de su fuerza, because no de la mía. Scripture says our best efforts are dirty rags. Porque la palabra dice que nuestros mejores attempts, nuestros mejores intentos son como garras sucias. So why would I ask God for me to clean something with dirty rags? Entonces, ¿por qué el Señor va a usarme a mí como una garra sucia para limpiar algo? This is an amazing moment of a man who understood true humility and dependence on the Lord. Pero este hombre entendió su situación, entendió dónde estaba él y dónde estaba el Señor, y pudo entender que él dependía de Dios. And this is an amazing moment until the people responded. Este es un momento maravilloso hasta que la gente respondió. The people naively try to associate the miracle with what they knew. La gente en su necedad quiso igualar lo que ya conocía con lo que estaba pasando ahorita. They started speaking about a local legend where the Greek gods had been to their city before. Ellos estaban hablando de un legado que antes se hablaba de unos dioses, y empezaron a decir estas son las personas. As human beings, we feel the broken relationship with our Creator. Como seres humanos, sentimos una relación rota con nuestro Creador. Every one of us has a desire for something more. Cada uno de nosotros tenemos un deseo por tener más. We're always trying to make meaning of something. Que siempre queremos tener algo significativo. It's why we seek out friendships, romantic relationships, hobbies, excitement, money, success. Por eso es de que buscamos amistades, relaciones románticas, pasatiempos, emociones, dinero, éxito. It's all an attempt to find that true satisfaction only God can provide. Todo es un intento de encontrar esa verdadera satisfacción que solo Dios puede darnos. It's why we're always seeking more.
Por eso es que siempre estamos buscando más y más y más. We want the newest technology. La nueva tecnología. We want the most amazing boyfriend or girlfriend. El esposo, novio más bonito. We wanted an amazing job. Y el oficio que realmente diga, wow, la gente, ¿no? We're always looking for whatever the next great idea is. O la idea que toda la otra gente no ha pensado. We see this city has this desire and passion to receive the supernatural power of God, but they aren't listening to the guidance that the gospel provides. Vemos que esta gente tiene una pasión de recibir algo más, el poder sobrenatural de Dios, pero no está escuchando la guía que el evangelio nos da. We're seeing this same problem as we did in Iconium. Es el mismo problema que tuvimos hace pasado. They're not responding well to the gospel message. No están respondiendo al evangelio. And again, Jesus describes this kind of situation in the parable of the sower. Y Jesús ya lo había cubrido en la parábola del sembrador. Again in Matthew chapter 13. En Mateo capítulo 13. We're going to look at verse 4. Vemos el versículo 4. And as he sowed, some seeds fell on the path, and the birds came and devoured them. And then we're going to skip down to verse 19. It says, when anyone hears the word of the kingdom and does not understand it, the evil one comes and snatches it away, what has been sown in his heart. This is what was sown along the path. Dice, mientras iba esparciendo las semillas, una parte cayó junto al camino. Llegaron los pájaros y se lo comieron. Oops. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y la arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. We have the people here receiving the gospel, but they didn't understand it. Aquí vemos que la gente recibe el evangelio, pero no la entiende. So they tried to speak to what they did know. Entonces quieren paralelar con algo que sí conocen. And Satan immediately tried to take it away from them. Y el maligno Satanás quiere inmediatamente arrebatarlo. I'm aware that witnessing is a difficult task. Yo sé que hablar o evangelizar es algo difícil. But I would encourage you to consider that when you're witnessing, we can assume that Satan is trying to keep us from doing that. Pero quiero decirles que cuando uno se pone en la mentalidad que va a evangelizar, va a hablar del Señor, el enemigo se opone a eso. But as we'll see in Paul and Barnabas's response here in a minute. Pero vemos en la respuesta de Pablo y Bernabé. We see that even with all of Satan's attempt, there was always a way to connect with those people we're witnessing to. Que aunque vengan los malos y los buenos, el Pablo y Bernabé aún así están en compasión para traer estas buenas nuevas a la gente. Now, they may not want to connect with us, quizás esta gente no quiere conectarse con nosotros. But the Holy Spirit is always going to provide us a way to speak the gospel to them. Pero el Espíritu Santo siempre provee una manera de hablar de Cristo. And all of this situation happens so quickly that Paul and Barnabas are completely surprised and in a panic. Toda esta situación pasó tan rápido que hasta Pablo y Bernabé empezaron en un pánico cuando la gente quiso alabarlos. Keep in mind, the people are talking about this response in their own language, so Paul and Barnabas don't even know what's going on until the priest is preparing to sacrifice the ox. Cuando pasó este milagro, la gente empezó a hablar en diferente lengua y ellos como que, y hay mucho ruido, un alboroto grande y ellos no entendiendo el lenguaje que se está hablando. The stress and the confusion they must have is just overwhelming. El estrés y la confusión de lo que está pasado, yo creo que fue algo asombroso. But what we see in these two cities are two poor responses, and it leads us back to our first question. Pero lo que vemos en estas dos ciudades son estas respuestas malas. How do we know we are ready to be an unleashed church? Y hay que preguntarnos, ¿cómo es que nosotros sabemos que estamos listos para ser una iglesia desatada? And this is where we come to the responses of Paul and Barnabas. Aquí vamos a ver las respuestas de Pablo y Bernabé. Through the responses of Paul and Barnabas, we see three things that we at Refuge can do to prepare ourselves to be an unleashed church. Aquí, por medio de estas respuestas de Pablo y Bernabé, podemos ver tres cosas que aquí en nuestra iglesia podemos hacer como Pablo y Bernabé. The first point is one we've been discussing at length already.
El primer punto es el que hemos estado hablando por mucho tiempo. We should first and foremost be rooted in our relationship to the gospel. Primero, hay que estar arraigado en nuestra relación con el evangelio. The gospel message has to be more than just important to us. It needs to be everything to us. El mensaje del evangelio tiene que ser más que importante para nosotros. Tiene que ser el todo para nosotros. When Paul and Barnabas were faced with opposition in Iconium, it says they spoke boldly. Cuando Pablo y Bernabé se enfrentaron oposición en Iconio, dice que ellos hablaron con valentía. We can continue to pray for God and for boldness as much as we want. Podemos orar que el Señor nos dé la valentía. But we cannot have boldness in sharing the gospel if we don't first have a relationship with it. Pero no podemos tener esa valentía de poder compartir el evangelio si primero no tenemos una relación con Dios. How can we have any hope of speaking boldly about something we don't even know? ¿Cómo es que tenemos la valentía la valentía de poder salir y hablar de algo que ni siquiera conocemos? We must be rooted in our relationship to the gospel. Tenemos que tener raíces en la palabra de Dios. Which leads us to our second point. Aquí va el segundo punto. We need to be persistent in our gospel-driven ministries. Ser persistente en nuestros ministerios impulsados por el evangelio. In Iconium, it says in verse 3 that Paul and Barnabas remained a long time. Dice en Iconio, en la primera historia que vimos, en el versículo 3, que Pablo y Bernabé permanecieron por mucho tiempo, aunque lo apredearon, dijeron cosas de ellos. They didn't just finish out their week, have their revival and move on. No solamente terminaron la semana y como que, cumplí con mi obligación y nos fuimos. Scripture indicates that it was most likely months that they were there. Pero se quedaron ahí meses, aunque los trataban mal. They were committed to this ministry. Ellos estaban comprometidos. Y'all, thank you. Estaban comprometidos en terminar esta misión. This was months of having a city divided. Esto fue meses de que una ciudad la ciudad estaba dividida. This was a months of Jews and Gentiles coming against you. Esta era meses de que los judíos estaban de este lado y los gentiles de este lado y todos estaban en oposición contigo. We see this idea in Lystra as well in verses 15 through 18. Y también lo vimos en Listra en los versículos 15 y 18 que leímos. In Acts chapter 14, 15 through 18, it says this. Men, why are you doing these things? We also are men of like nature with you. And we bring you good news, that you should turn from these vain things to a living God who made the heaven and the earth and the sea and all that is in it. In past generations, he allowed all the nations to walk in their own ways. Yet he did not leave himself without witness, for he did good by giving you rains from heaven and fruitful seasons, satisfying your hearts with food and gladness. Even with these words, they scarcely restrained the people from offering sacrifice to them. Y vemos en el 15 la respuesta de Pablo y Bernabé. Señores, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres mortales como ustedes. Las buenas nuevas que les anunciamos es que dejen estas cosas sin valor y se vuelvan a Dios viviente que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ello. En épocas pasadas, él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino. Sin embargo, no ha dejado de dar testimonio de sí mismo, haciendo el bien, dándoles lluvias del cielo, estaciones fructíferas, proporcionándoles comida y alegría de corazón. A pesar de todo lo que dijeron a duras penas, evitaron que la multitud les ofreciera sacrificios. Again, Paul and Barnabas are tempted to stop. Hay una tentación que podemos aquí
disfrutar de todo lo que nos están queriendo dar. Paul and Barnabas could have easily taken a moment to just enjoy the people's admiration and praise. Y qué bonito es tomar un momento cuando toda la gente te está aplaudiendo y dicen qué grandioso eres, qué bonito, qué hermosa, y yo, okay. And then honestly just corrected it later. Y decir, bueno, yo lo corrijo después, pero por ahorita aquí estoy. But they could not let the easy path prevent them from their gospel calling. Pero este camino fácil de ser admirados de todo no es lo que el Señor y el Evangelio nos llama. In their persistence, they urgently spoke and began to teach the gospel message because it was their calling to do so. Fue su llamado de ellos venir a compartir las buenas nuevas, no modificándola, sino que siendo verdadera. I think about what this looks like practically. Me pongo a pensar cómo podemos aplicarlo. I have a pastor friend who has at his church every Wednesday night for years they had a Wednesday night prayer meeting. Tengo un pastor amigo que los miércoles era para venir a orar. And it was a small devotion, took a few prayer requests and then prayed. Era algo un poquito pequeño, se leía la palabra, las peticiones de oración y se iban. And over the years less and less and less people. Y pasaban los años y menos gente llegaba al grupo de oración. And people made more and more excuses as to why they shouldn't come. Y llegaban más y más excusas porque no podíamos estar aquí. Oh, that's not a time I can do. Ah, el tiempo no me permite. Oh, I'm tired when I get off work. Estoy tan cansado cuando llego a la casa. So he was praying about what should I do about this. Y yo oro, ¿qué es lo que el Señor quiere que yo haga con esto? So what he did was he just opened the church for a few hours and said, come in and pray. Así que solamente abrió las puertas de la iglesia y dijo, si quieres venir, ven. He said, I'm going to take away some of your excuses. Te voy a quitar excusas. But I want you to come in and pray. Pero si quieres venir, ven. And pray with each other. Y ora con uno a otro. And when he first started, no one showed up. Y cuando empezaron, nadie llegó. He said there was maybe 2 to 3 people. Quizás dos o tres personas. Over the course of 3 hours. Y había abierto la iglesia por 3 horas. And I asked him, what are you going to do? Y le pregunté, ¿qué vas a hacer? Are you just going to stop meeting on Wednesday nights? Entonces, ¿vas a cerrar el servicio? ¿Ya no vas a abrir medio de la semana? Sounded like a complete failure to me. Para mí, como que defraudó todo completamente, ¿no? But what he told me really stuck with me. Pero lo que él me respondió realmente se pegó conmigo. He said, if I stop this now, then they will know I don't believe in this. Si yo me detengo ahorita, ellos van a saber que yo no creo realmente que esto es importante. It's this persistence to our gospel-driven ministries that was so important to Paul and Barnabas. Es que Pablo y Bernabé tenían persistencia. And at Refuge, it should be important to us. Y aquí en nuestra iglesia debe ser importante para regardless nosotros. Regardless of what our ministries are. No importa en qué ministerio estamos. And the final point is that we need to share the gospel with humility. El punto final es de que debemos compartir el evangelio con humildad. It is important for each Christian to recognize not just where other people are at in their walk, but where you are at with your walk. Es importante que cada uno de nosotros cristianos reconozcamos dónde están otras cosas a otras personas alrededor de nosotros en su camino con Cristo. Es importante ver que mi hermano es un bebé o es maduro. Y también es importante que nosotros podamos identificar dónde estamos nosotros en nuestro caminar con el Señor. We speak a lot to meeting people where they're at. Siempre hablamos, ay, llega a donde están ellos, a su nivel de ellos. Provide them food. Darles comida. Provide them water. Agua. Provide them the gospel. El evangelio. But if we do not know where we are at in our Christian walk, it will be useless. Pero si nosotros no sabemos dónde estamos nosotros en nuestro caminar, de nada sirve. Even Paul and Barnabas knew about this. Aún Pablo y Bernabé habla de esto. In verse 14, Paul and Barnabas speak to who they are. En versículo 14, hablan ellos mismos de dónde están ellos en su caminar con Dios. Says they're people just like them, not gods, and that they serve the Creator who is a living God. Dice que son personas igual como cada uno de ellos en común y que sirven a un Creador, un Dios vivo. In Acts chapter 14, verse 15, it says this. Para terminar en versículos 14 y 16. Men, why are you doing these things? We also are men of like nature with you, and we bring you good news that you should turn from the vain things to a living God who made the heaven and the earth and the sea and all that is in them.
Señores, ¿por qué hacen esto? Nosotros somos hombres mortales como ustedes. Las buenas nuevas que les anunciamos es que dejen estas cosas sin valor y se vuelvan al Dios viviente que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en él. On my first mission trip to Guatemala, en mi primer viaje misionero a Guatemala, I was really jaded towards mission trips. Como que no tenía buena opinión. And it wasn't because I thought they were bad. No porque pensé que eran personas malas. I just saw them abused a lot. Pero en los viajes misioneros, mucha gente los usaba para abusar de la circunstancia, de la oportunidad. This is going to sound really bad. Y esto es, va a sonar un poco feo. But a lot of times what I saw was short-term mission trips where they kind of treated people like going to see animals at the zoo. Viajes misioneros a veces eran como ir a ver a otro país a gente que estaba en como un zoológico, animales en el zoológico, solo ver cómo vivían, qué comían. Look at what I can do. I'm here to save you. Mira lo que yo puedo hacer. Yo soy un americano de USA y vengo a salvarte. Look at this food I brought you. Mira el alimento que te traje. Look at this VBS that we did. Mira el programa de niños que te puedo introducir. And then people would get their pictures with the little kids as they played soccer. Y toda la gente se tomaba fotos con los niños. And then they would post it on social media and feel better about themselves. Y lo pones en Facebook y la otra gente decía, ay, mira qué bonito, qué bueno. And all the time, not looking at these people as their Christian brothers and sisters. Pero no veían por el ojo de que realmente esta gente son iguales que nosotros y son hermanos en Cristo. This was something that I deeply appreciated when it came to Mark's approach to ministry. Entonces, esto es algo que yo aprecio mucho de nuestro pastor en nuestros viajes misioneros. He told us when we went down there, these are your Christian brothers and sisters. Él nos dijo cuando llegamos allá, estos son tus hermanos en Cristo. Go there, share your struggles with each other. Habla sobre lo que a ti te pasa, sobre lo que a ti te agobia y comparte con ellos. Share your blessings with one another. Comparte las bendiciones que tú tienes con ellos. And this is exactly what Paul and Barnabas were striving to do. Y esto es lo que Pablo y Bernabé también querían hacer. They didn't view themselves as above these people. No eran que ellos eran mejores. They said, "We are creations of a great creator." Tú, nosotros somos creado, somos imágenes, somos criaturas de un Dios poderoso. And in verse 16 through 17, Paul and Barnabas recognize where the people are at spiritually as well. Y aquí podemos ver que ellos también reconocen dónde están ellos en su caminar con Dios. These people have very little concept of a one true God. Ellos tienen un muy poco concepto de un único y verdadero Dios. Greek culture had so many gods. En la cultura griega hay muchos dioses, no sé si lo saben. And yes, Zeus was maybe the most powerful of them. Y sí, quizás Zeus era el más poderoso de todos ellos. But he was still one of many. Pero era uno de muchos dioses. Paul and Barnabas needed to speak to something they could all relate to. Pero Pablo y Bernabé tenía que hablar sobre algo que ellos ya conocían. They needed to speak what every person can know about God. Ellos tenían que hablar sobre todo lo que la persona podía saber acerca de Dios. They talk about the witnesses of God in his creation and the blessings he chooses to provide. Y eso era los testigos de Dios y su creación, las bendiciones que él podía dar. Reading in Acts chapter 14, verses 16 through 17, it says this. In past generations, he allowed all the nations to walk in their own ways. Yet he did not leave himself without witness, for he did good by giving you rains from heaven and fruitful seasons, satisfying your hearts with food and gladness. En épocas pasadas les permitió que todas las naciones siguieran su propio camino. Sin embargo, no ha dejado de dar testimonio de sí mismo, haciendo el bien, dándoles lluvia del cielo, estaciones fructíferas y proporcionándoles comida y alegría de corazón. He talks about how God is seen in creation. Y podemos ver que Dios está en medio de toda la creación. How the joy that they experience in their work. Y la alegría de su corazón cuando ellos trabajaban. Is a glimpse of that satisfaction we can receive from es una God. Satisfacción que el Señor nos da. These are universal witnesses to the God of the universe that even those not exposed to the gospel can understand, and it is exactly what the people needed to hear.
Estos son testigos universales que toda la gente conoce, el cielo, el mar, el trabajo, todo. Y son testigos universales de Dios, del universo que incluso toda la gente pudiese entender. We as a church are given the incredible blessing of the gospel message. Todos nosotros tenemos una bendición grandísima, que es conocer el Evangelio de Dios. And we at Refuge have an incredible potential to reach so many lives around us. Y aquí en Refugio podemos alcanzar a muchas vidas. And in a lot of ways a more unique way than some other churches. Y a veces somos únicos porque somos multiculturales y bilingües. Podemos alcanzar aún más. But if we want to be an unleashed church, we need to be prepared. Pero si queremos ser una iglesia desatada, tenemos que estar preparados. If we want to be a church unleashed to the world around us, si queremos ser una iglesia desatada a este mundo que nos rodea, we must be rooted in our relationship to the gospel. Tenemos que tener raíces en el Señor. We must be persistent in our gospel-driven ministries. Tener que ser persistente en nuestros ministerios. And we must share the gospel with humility. Y compartir el evangelio con humildad. Let's pray. Oremos.